Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender cómo estar eliminando el jailbreak y todos los tweaks que tú hayas instalado en tu dispositivo sin tener que estar actualizando tu equipo de versión de iOS y obviamente conservando la garantía que pueda tener tu dispositivo. Para aquello, tienes que ingresar a la aplicación de China A15 y es un requisito obligatorio que debes tener el jailbreak realizado ahora mismo. De hecho, en esa última línea te está informando que así debe estar y simplemente lo que debes realizar es dirigirte al menú inferior donde dice jailbreak, donde aparece ese icono de un corazón y tienes que estarlo presionando y ahí te vuelvo a mencionar lo mismo que yo te acabo de indicar, que para que se pueda desinstalar el jailbreak, tienes que tener el jailbreak hecho en este momento en tu dispositivo y luego simplemente hay que presionar allí en el botón de OK y va a empezar a realizar la limpieza en este instante. Luego tu equipo se va a reiniciar, eso quiere decir que se va a apagar y a encender automáticamente y luego tienes que esperar a que termine de prender. Una vez ya la pantalla de bloqueo, tienes que estar ingresando allí a tu equipo y si te das cuenta ya los tweaks habrán desaparecido y también no vas a estar encontrando allí a Cilio, que también se va a ir, y a la aplicación China A15, también va a estar desapareciendo por completo ahora de tu equipo. Y lo que más me gusta de este método, que tal como pudiste ver, van a conservar todas tus aplicaciones, tu información personal, no va a estar corriendo allí ningún tipo de riesgo. Y luego, para estar instalando el jailbreak otra vez, ya sabes que el tutorial va a estar allí en la descripción. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.